bandera primera y segunda que constituyen el tercio gran capitán han intervenido en casi todas las operaciones importantes de la campaña de pacificación de Marruecos, así como en la guerra civil española, operaciones de IFI y Sáhara español, y recientemente ha participado en el marco internacional en misiones de paz, de interposición y humanitaria, destacando en la operación Alfa Bravo en la antigua Yugoslavia, donde la Legión sigue contribuyendo al servicio de la patria con lo mejor de sus hombres, entregando su vida por ella el teniente don Francisco Jesús Aguilar Fernández, muerto en Bosnia-Herzegovina. Primera bandera de la Legión, organizada el día 7 de octubre de 1920, luce su guión de mando las armas de la Casa de Borgoña. Segunda bandera de la Legión, fundada el 22 de octubre de 1920, luce su guión las armas del emperador Carlos I de España. Estas dos banderas se enorgullecen de las destacadas actuaciones en cuantas ocasiones han intervenido. Demostración elocuente de su brillante trayectoria son las distinciones que luce como corbatas en su guión: una laureada, 7 medallas militares, 2 cruces de guerra francesas con palma de oro y varias y diversas corbatas en reconocimiento a su participación en diversos hechos de armas. Thank you.
continuación se va a proceder a la entronización en el monumento de la Legión que preside esta plaza de armas de la imagen del Cristo de la Buena Muerte, protector oficial de la Legión Española. Thank you.